encontramos en Ronda, aquí en la provincia de Málaga, recorriendo con estos coches clásicos, no, históricos, que nos resaltaba el presidente en la rueda de prensa. Hay diferencia, eso es por los años. Bueno, pues aquí justamente donde está la emblemática Plaza de Toro de Ronda, es donde se van a concentrar los coches que vienen desde muchos puntos. Principalmente han salido de San Pedro de Alcántara, ahí donde han dormido en el hotel los que venían de más lejos. Otros parten de aquí de Ronda y ya vemos algunos coches que están, bueno, todo ordenado, todo controlado también por la policía local de Ronda y, bueno, todo va a seguir su trayectoria. Vamos a conocer un poco más qué hay detrás de estos coches, cómo es su mantenimiento, de qué año procede y, bueno, cómo ha llegado hasta sus manos. Vamos a ver también si encontramos a alguna señora que conduzca su vehículo, porque ya sabéis que siempre, pues, es la pregunta típica, ¿no?, que le preguntamos cuando vemos una mujer conduciendo uno de estos coches históricos, ¿no? La pregunta sería, ¿es de su marido? Bueno, pues vamos, yo creo que eso le da un poquito de fastidio, ¿no? Bueno, vamos a ver si conocemos alguna de las conductoras de estos vehículos históricos y nos cuenta cómo ha llegado hasta ella y, sobre todo, cómo le llega esta afición y qué futuro le esperará a estos coches. ¿Qué futuro? ¿Seguirán su descendencia con esta tradición? Bueno, no lo sabemos. Vamos a intentar a recopilar estas preguntas y las respuestas que nos den cada uno de los participantes en esta concentración, que son ya 39, aunque la de Marbella lleva 9. Bueno, pero se han unido ahí todo y, bueno, eso ya nos lo contó su presidente y, bueno, me parece que todo coincide, ¿no? Y todo va alrededor del 9. Bueno, vamos ya con las entrevistas, a ver qué tal. Y lo esperamos, que están llegando y que, bueno, pues vamos a tener un reportaje completo estos días, tanto hoy, que es viernes, que nos damos cita aquí, y que luego también asistiremos también a la gastronomía, y ya mañana y esta tarde el desfile en San Pedro de Alcántara, y mañana que tienen previsto ir a Puerto Banús con un, bueno, recorrido también en barco para ver, como nos decía, Marbella desde el mar. Bueno, increíble. Bueno, pues os lo cuento todo ahora en breve. Hablamos con el señor José Luis Arredondo, bueno, es el padre además del presidente de esta bonita asociación de coches históricos, que me puntualizaba también José Luis ayer que no es lo mismo los coches clásicos que los coches históricos, porque ahí hay un poquito de controversia. Bueno, usted ha venido de Jaén, ¿no? Sí, señor, vine ayer para asistir al rally este, la salida esta de coche. Bueno, había estado ahora recientemente en Expo Oliva, que creo que ha sido un gran éxito, sí, y de ahí a los coches históricos. Claro, sí, cuando vienen las cosas, como esto se traza con mucho tiempo, pues no se calculó que porque también lo de Expo Oliva se decidió a última hora. Entonces, pues han coincidido, porque están allí, sí, y de hecho algún socio de los clubes nuestros no puede venir porque está exponiendo allí en algún stand el producto. José Luis, cuénteme, ¿cómo le vino usted la afición? ¿Y su hijo la ha heredado de usted? Pues mi afición me vino con 17 años, porque había en mi casa un coche que era de mi abuelo, y como antiguamente se utilizaban hasta casi agotarlos de todo, pues se quedó allí metido en una cochera, en un cocherón, y nosotros, un hermano mío y yo, que nos gustaba trastear y las cosas de mecánica, nos gustaba bastante, pues decidimos ponerlo en marcha, darle vida otra vez. Que mi padre decía, se van a pillar un dedo, se van a machacar algo, van a... Y desde entonces hasta ahora, ese coche lo restauré para casarme con mi mujer, que está aquí. No, otro coche. Es que, claro, es que ese coche es del año 28, 1928. Este es el 56, o sea que este es un angelico a su lado. Y me lo preparé para casarme, que me casaba en Madrid. Me lo llevé a Madrid y no pude casarme con él porque me dio una lata tremenda en el viaje y dije, yo no puedo circular con él y arriesgarme. Pero desde entonces, pues estoy en esto. Y claro, mi hijo, pues me ha visto cuando él era pequeño, me veía estar trasteándolo, pues yo tengo en mi casa un garaje muy bien preparado, con herramientas y con todo, y me ve la afición, ¿no? Claro. ¿Y cuál cree usted que es el futuro de estos coches históricos?
pues regular, los más antiguos, los cuadrados, como decimos nosotros, del año 30 o 35 para abajo. Veremos a ver, porque nosotros lo hemos visto, yo lo he visto funcionar incluso en las carreteras cuando yo era pequeño. Pero la gente joven de ahora, los que nos suceden, quieren coches ya, pues casi, este ya se está quedando un poco pasado, porque es que es una conducción distinta. Ese tipo es más delicado de llevar, tiene más duro, estos ya son más fiables. Entonces se está volcando la afición por coches, por los clásicos que se llaman, años 60, 70. Pero en fin, los que tenemos de los históricos, pues lo seguiremos conservando, haremos una salida más corta entre amigos. Bueno, a ver si los nietos, coge ya también ya el volante, bueno, ¿no? Ya un mismo. Un nieto, también José Luis, claro, nos dijo en alguna ocasión, y ante testigos, que yo le tenía que dejar un coche que lo tengo yo allí, es un 190, un coche de los años también 60, muy mono, muy, que ese tenía que ser para él. Así que, y ya los conduce él, ya los coge. Tiene 18 años, en cuanto se sacó el carnet ha empezado a trastearlo y bueno. Me parece una afición maravillosa, José Luis. Me da alegría porque tengo amigos de mi edad, con hijos, que los hijos no están por la labor. Y dicen, ¿qué hacemos con esto? Incluso se oye de venta de alguien que ha tenido una pequeña colección, que ante ya no poderlo ellos llevar y su hijo no interesarle, que lo sacan a la venta, por lo menos porque... Un gran mantenimiento y un gran costo, claro, José Luis. No, es que esto está vivo, un cuadro lo pone en una pared y ahí puede estar toda la vida. Pero esto lo suyo es salir, que ande, que se, no es una estatua, una escultura, una obra estática, sino que esto lo suyo, aunque sea poco, poderlo mover. Y claro, pues el atenderlo, todos estos tienen sus ITV pasadas, todo esto, su seguro, todo. ¿Las administraciones, por ejemplo, ayudan en estas cosas, el sello, el mantenimiento, en hacer concentraciones, ahí, rally? ¿Cómo ve usted la administración al respecto? Hemos pasado unos años feos porque, por ejemplo, una manera de clasificarlo es hacerlo automóviles históricos. Y eso consiste en que pasen una serie de trámites y de cosas y de servicios que más que ayude, que no ponga mucho inconveniente. Y con ese sello hay muchos ayuntamientos que perdonan el impuesto de circulación. Porque estos en principio tienen que pagar igual que uno moderno. Con el agravante de que este coche, por ejemplo, tiene 3 litros de cilindrada. Hoy día equivale a un coche muy grande, de alta gama, y que paga a lo mejor en un ayuntamiento a lo mejor 200, 300 o 250 euros por circular. Que no circulan porque esto lleva 2 años sin moverse prácticamente con lo del virus. Y si hubiéramos estado bien, o a lo mejor hubiera hecho 100 kilómetros, 200... Pues ya está, le hacemos ese llamamiento a las administraciones para que ayuden a mantener... Muchos ayuntamientos, eso hay que decirlo, muchos ayuntamientos nos lo perdonan, los declaran exentos presentando las documentaciones, justificándolo y lo quitan. O sea que no todos son iguales, pero hay en algunos sitios que... Muchas gracias, José Luis, ha sido un placer entrevistarle y que bueno, pues me documente acerca de ello, que bueno, que tengáis una jornada tranquila y disfrutéis, que es lo que se trata, de que disfrutéis de ello. Gracias. Venimos de Marbella, nos ha pillado un tormentón y niebla, una niebla tremenda para arriba, pero bueno, no sabría ninguno qué es lo que estamos mirando. Menos mal, gracias, José Luis.
Bueno, aquí tenemos esta unión de dos clubes, tenemos aquí a Lourdes, que es la única mujer conductora en este rally, en esta concentración, y que nos da mucha alegría, porque así a veces hay más mujeres que se animen, ¿no, Lourdes? Hay pocas mujeres que pues se animen. Pues sí, sí, siempre me dan premios por ser la única conductora, y la verdad que yo ya no quiero más premios. Yo lo que quiero es que haya más mujeres conductoras que se animen. Es un poco duro, yo vengo ahora mismo con una tensión aquí, porque la carretera era de montaña, ha llovido mucho, ha hecho nieve, pero aquí estamos. Y la verdad que te da un gusto conducir estos coches, es una alegría, este es mi coche, es un Ford, y bueno, a pesar de que ha hecho mal tiempo, pero muy bien. ¿De dónde te viene a ti la afición? De mi padre fue el que creó el club al Andaluz de Jaén, y llevamos ya muchos años. Mi padre me dejó un coche y yo decidí que si me dejaba un coche era para conducirlo, no para guardarlo en una nave. Total, que yo ya llevo ya mucho rally, y nada, hemos juntado esta vez a Andaluz con el de la Costa del Sol y hemos montado el rally en conjunto, porque yo creo que es la primera vez que hacemos un rally después de toda la dichosa pandemia, y estaba todo el mundo deseando coger el coche, arrancar y oír motores y hacer ruta, que es lo que estamos haciendo. Y bueno, es un placer venir a Ronda, eso como siempre. Muchas veces te habrán dicho, ¿es el coche de tu marido? Bueno, a mí nunca, porque no, porque los que me conocen ya saben que no, nada de coche y marido, es mi coche. Es más, en la lista ponía el nombre del conductor y esposa, y le dije que lo cambiara, era nombre del conductor, conductora y acompañante, ya se ha acabado. Pasan estas cosas, ¿verdad, Lourdes? Yo tengo un acompañante, tengo una amiga conmigo, así que, pero normalmente viene algún sobrino, viene, o vengo sola, no pasa nada. Yo puedo llevar el coche igual que cualquiera. Hombre, la verdad es que cuesta un poco, ¿eh? Pero me gusta mucho, así que... ¿Qué te gustaría conducir? Bueno, yo quiero un descapotable, un Mercedes descapotable de los años 60, sería lo ideal. Ya lo tendré, estoy en ello, ya llegará. Para venir a Marbella pega más un descapotable. Pero se lo pediremos a los Reyes, sí, sí. Gracias, Lourdes, por atender. A vosotros, encantada. Bueno, ya nos han dicho que nos tenemos que ir directamente para la casa de jamón de Leocadio Corbacho e Hijo. Bueno, aquí estamos ya en una plaza emblemática, es una de las plazas más conocidas por la Plaza de Toro de Ronda, ¿no? Estamos en un sitio emblemático de Ronda, como tanto, por el ruido de la máquina. Que estamos en un sitio privilegiado de Ronda, aquí haciendo la visita de que teníamos prevista. Es un recorrido bastante bien, no ha habido incidencia ninguna y gracias a Dios estamos aquí ya con los coches expuestos, que es una cosa bonita, y esperemos que pasemos un día feliz, muy buen día en Ronda. Ronda que lo merece todo, como bien sabemos, que es muy bonito y que disfrutamos mucho y que la gente disfruta también de nuestros coches. Y ahora pues sí que es verdad que vamos a tomar un refrigerio allí en la Casa del Jamón con una tapita de jamón. ¿Cómo no? Que venga aquí los guiris a comer jamón, pues nosotros también, que no somos guiris, que somos de la tierra, y de la serranía además. Que coma todo el mundo jamón, que hay mucho y mucho y bueno. Así que... Toca a ti hacer recorrido para Marbella, ¿no? Sí, luego para San Pedro Alcántara. Tenemos un recorrido por delante, así que no nos vamos a perder detalle. Gracias, Locan, venga, un saludo. Bueno, la torera, otra mujer que se une a todos los rallies acompañando a su marido. Mari Carmen, cuéntame. Un año muy difícil, pero bueno, aquí estoy. Y ya deseando que todo pase para tener mis niños juntos. Quítate la mascarilla, que estás muy guapa sin mascarilla. Pues mira, aquí otro año más, que además con mucha alegría, mucho gusto de veros a todos, que hacía tiempo ya que no nos veíamos. La ruta estupenda y el día un poquito nubladito, pero es bueno que llueva también para la gente que le hace falta de ganado y tema del campo. Bueno, pues sí. Vamos a lo de los cardios, que se los comento jamón. Vámonos. Bueno, pues aquí estamos ya en la Casa del Jamón en Ronda, y bueno, habéis visto qué bonito, qué espacio más grande, y bueno, y aparte del museo, que nosotros ya vinimos aquí a hacer un reportajito, y vamos a ver aquí todos los participantes de esta concentración de coche histórico, que me cuenten un poquito, ¿qué tal, cómo está ese jamoncito? Oye, ha sido un recorrido hoy día difícil, porque los coches clásicos, se ha presentado un día de lluvia, de niebla, con una carretera que debía ser con un paisaje precioso, pero que no hemos podido valorar en lo que vale por la dificultad que ha entrañado el desplazamiento hasta aquí. La niebla ha sido verdaderamente molesta.
Toda una aventura, ¿no? Ha sido una aventura bastante importante. Bueno, pues disfrutar ahora de la gastronomía. Vamos con el presidente, aquí tenemos al presidente y tenemos también al señor Romero, que antes en la plaza no nos ha dado tiempo porque no hemos venido todos corriendo para acá, para la Casa del Jamón. Bueno, contanos un poquito cómo ha sido el recorrido. Buenas tardes. El recorrido, pues nada, lo que no ha dejado la lluvia y la niebla, pues muy bonito de ver. Pero muy bien, muy contento y bueno, pues ya estamos todos aquí. Así un poco, cada uno hemos entrado por distintos sitios, pero nada, muy bien, muy contento. Ha sido emocionante vivir esa niebla, ¿verdad? Que no dejaba ver nada. Pues sí, pues una pena, porque el paisaje es muy bonito y yo quería que la gente viera este el paisaje y bueno, pero bueno, se ha podido ver un poquito, o sea que bien. Bueno, pues la verdad es que la rueda de prensa, cuando dijiste 50 coches, yo nunca me imaginaba el despliegue de tantos coches, uno, otro, otro, digo, pero si es que parece que hay más de 50 coches. No, no hemos llegado a 50, hemos quedado en 48, porque han fallado a última hora, pero vamos, son muchos coches. Pero muy contento, muy contento. ¿Quieres destacar algún coche de los que vienen en esta concentración que no han venido antes? Pues destacar sobre todo a los que han venido de tan lejos. Ha venido gente de Pontevedra, de Vitoria, de Valencia, de Alicante. O sea, agradecerles que vengan desde tan lejos, porque eso es porque tienen interés y les gusta lo que hacemos aquí. O lo, tienen buena referencia. Bueno, yo quisiera que hicieras un llamamiento también a las administraciones, para que ayuden más a los coches históricos a mantenerse en lo que es papeleo, trámites, sellos, impuestos, ¿no? ¿Qué le diría, José Luis, a esas administraciones que están rezagadillas? Pues que estos coches no contaminan tanto como dicen y que nos dejen sacarlos y circular por las ciudades, principalmente, vaya. Bueno, Pepe Romero, que bueno, que yo sé que tiene mucha amistad también, como José Luis, con Ronda, y tenéis mucha unión con todos los sitios, y eso es lo bonito, ¿no? Que os unáis todos, ¿no? Como en esta ocasión, que sois dos clubes, ¿no? Qué bonito, ¿no? Hombre, es que lo de los coches, si nos unimos los coches, que es lo más sano que hay, porque eso es lo más sano, coches antiguos de 80, 90 años, algunos que vienen con 100 años, son ya jubiladitos, pobrecitos, igual que nosotros, pues mira, de puta madre. Ya resulta que, mira, la gente que han venido este año, que han venido de fuera, pues mira, que se están encantados, nada más con la carretera que han subido para arriba, que esa carretera ha sido impresionante, pues hay que ver, ¿eh? Ni hablar, no vea, no ve, ni 10 metros, lluvia, esto, otro, los cambios que ha habido, y los coches para arriba. Pues estamos en Pennsylvania, vamos ahí. Aquí en Ronda la caída con los coches, que están todos aparcados ahí, la parquemita de la Plaza de Toro, y eso está sin gente, está yendo ya otra gente de Ronda ahí con los coches. Es bonito, son cosas bonitas. Todo un espectáculo. Bueno, pues vamos a seguir el recorrido con vosotros. Venga, y perfecto. Nada, esperemos que os guste este reportaje que estamos transmitiendo con mucho cariño y para que siga esta afición, que no decaiga, que el futuro sea, bueno, pues mucho más participante, ¿no? Que haya un futuro. Poquito, como un poquito jamón tú también, sí. Descansa un poco. Venga, vamos ahora a comer jamón. Gracias. No te nos vayas, no te nos vayas. Aquí la mujer de Leocadio, que es una campeona, porque está al pie del cañón y transmitiéndola a sus nietos, sobre todo a esa nieta Cayetana. También tiene la afición por los coches históricos, ¿eh? Por supuesto, por supuesto que sí, que le encantan y dentro de una orilla estará aquí con nosotros, en nuestra casa, que es vuestra casa de todos. Bueno, y luego te vienes para allá, para Marbella, ¿no? Sí. Ya luego te llevamos para allá. ¿Qué? Claro, ya después nos vamos para Marbella con Cayetana y todo el mundo. Claro, que vosotros además estáis todo el año entre Marbella y Ronda, exacto, porque tenéis vuestro negocio también en Marbella. Sí, sí, también tenemos nuestro negocio en Marbella y nuestro hijo, que es el que lo lleva allí. Así bueno, es que... nada, todo jamón, jamón aquí, Leocadio. Decía tu mujer que aquí jamón, jamón de pata negra, vamos, aquí de... ¿Qué tal, Leocadio? Bien, aquí ¿cuántas está... personas le vas a dar hoy en la bienvenida? La verdad que es lo lógico de... Vamos. 50 coches, pero igual 100 personas, ¿no? Más. 95, aproximadamente, no, sí, sobre 100 personas aproximadamente. Y bueno, y es un aperitivo que habitualmente todos los años que se viene hacemos este evento, que es muy bonito. Quedamos muy bien porque a la hora justa de tomar una cerveza, ¿no? Y te viene con sed, con deseo de todo, y entonces, bueno, y un jamón siempre queda como lo mejor del mundo. Un jamón. Y luego, sí, la verdad que sí. Y luego, vamos, el local reúne condiciones para estar a gusto, como lo estamos viendo, de lo cual disfrutamos mucho los que estamos aquí todos los días luchando con esta lucha. Leocadio, ¿qué te dice tu nieta Cayetana? ¿Te pide ya que le vayas guardando un coche para ella? ¿Te pide qué modelo quiere? Cuéntanos un poquito cómo no. Se le transmite a la nieta, a los nietos esto y tú qué le dices. Yo prefiero que como Cayetana va a estar luego más tarde, que sea Cayetana la que diga, ya, que lo que sea Cayetana, porque Cayetana es que es un encanto, la veréis, y Cayetana... Luego le dejamos el micro y que haga de reportera. Mis dos nietos, Víctor y Cayetana, para esto es maravilloso, que la Cayetana es de Lourdes es la madre. Así que, pues nada. Bueno, pues nada.
que muchas gracias por hacernos esta bienvenida aquí a tu casa. Lo que te digo, que dejéis un poco el micro y se dedicáis a comer también un poquito, sí, que también es bonito, ¿vale? Sí, a ver, brazo de toro. Claro. Pero no lo vaya a echar ningún toro ni no, no, hoy, no, hoy vale. Soy toro. Sí, me lo echas para mí solamente, no para ustedes. Vale. Gracias. Venga, un saludo y muchas gracias por estar en vuestra casa. Es que es vuestra casa, ¿eh? La casa del jamón, ¿vale? Así nos sentimos aquí. Francisco Rosales, que está pendiente del grupo, porque él va a ser guía de uno de los grupos, porque va a estar un poquito así dividido para que lo visitemos todo bien, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es lo que nos va a enseñar, darnos un poquito un repasito y ahora vemos las imágenes. Bueno, pues la visita va a consistir sobre todo en ver diferentes espacios de la maestranza, representativo de cada una de las funciones que hoy tiene la maestranza, por ejemplo, el aspecto más turístico, el aspecto cultural y el aspecto lo que es toda la escuela de equitación, ¿no? Que son los tres pilares fundamentales que ahora mismo son la actividad de la maestranza. Al final podrán disfrutar de lo que es el ruedo de la Plaza de Toros y visitar las diferentes salas museísticas que tenemos, que entre ellas destaca sobre todo una nueva sala donde se explica el origen de la maestranza, la maestría con el caballo, la jineta, la monta a la jineta, la monta a la brida, en fin, la verdad es que es una visita muy completa y que se lleva uno una idea muy clara del origen de la maestranza e incluso de la historia de Ronda. Pues ahora nos lo va contando por el camino, ¿no? Ya lo vamos viendo todo eso, que dice que es una de las plazas más grandes, ¿no? Que dice que si, vamos, el toro está en el centro con el torero, no le da tiempo sí, a llegar. Es uno de los ruedos más grandes, sí. Sí, sí, esta, ¿no? Bueno, por supuesto. Han venido, bueno, cuántos toreros famosos que se han dado a ser los más famosos. Es la primera plaza de toros que se construyó exprofeso para los juegos con el toro y el caballo. Hay plazas más antiguas, pero las plazas antes se construían en madera y esta es la primera que se hace en piedra para que perdure. Bueno, como hay gente esperando, vámonos todos juntos y nos hacemos espera. Gracias. Bienvenido a la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Vamos a ver, como he comentado antes en la introducción, tres espacios muy representativos de lo que es hoy en día las diferentes actividades que tiene la maestranza, es decir, sus tres palos o tres bases fundamentales, que es la cultura, la gestión de la cultura, la gestión turística y después la gestión deportiva con el espacio de la escuela de equitación y el picadero. Ahora mismo nos encontramos en la biblioteca y en el depósito de los archivos de los fondos documentales de la maestranza. Es de las pocas bibliotecas privadas de España que está especializada en genealogía, heráldica, nobleza, élites de poder y, por supuesto, tauromaquia y ronda. Es increíble, Ronda. Aquí estamos disfrutando hoy esta jornada tanto turística como cultural, gastronómica y sobre todo reencontrarnos con amigos y paisanos como es el señor Locadio. Y aquí estamos rodeados de cultura y también de alguien que nos puede aportar mucho acerca del turismo, ¿no? De cómo se vive aquí también y lo que se le enseña y se le muestra de la ciudad. Bueno, Locadio, bien acompañado que estamos hoy. Buenas tardes. Sí, por supuesto, la compañía no puede ser mejor. Gracias a ellos, esto teníamos dificultad hoy para estar aquí estacionado y bueno, y le doy la gracia que ella consiguió, me llamó al momento por la tarde, fue así, y me dice, lo tenéis concedido y bueno, aquí estamos con los coches viendo este espectáculo que a la gente le gusta mucho. Doy la gracia tanto de turismo, de turismo y a cultura, porque son gente que podemos contar siempre con ellos, personas que son muy dialogantes y además atienden muy bien a la gente de Ronda, que es lo que nos gusta y por eso estamos aquí en Ronda. Yo no me muevo a Ronda nunca, porque es nuestra ciudad y nos gusta mucho y con la ayuda que tenemos de ellos. Y aquí estamos, así que esto... También es mi ronda, que yo soy de aquí, concejala, que yo también soy de aquí, Bueno, la verdad es que hoy ha sido increíble visitar la maestranza, que es una de las más antiguas, tengo entendido. ¿Cuánta cultura hay aquí? Tenéis una biblioteca enorme y, bueno, ha sido para mí impresionante, pero aquí en Ronda hay mucha cultura. Sí, evidentemente Ronda ofrece una oferta cultural enorme. La maestranza, como bien estás diciendo, es la antigua maestranza de caballería, es una institución también muy relacionada con Ronda,
y que se casa con Ronda, ¿no? Y también ella misma propiamente pues también es una fuente cultural, como bien dices, y un tesoro cultural. Pero aquí en Ronda pues puedes disfrutar de la historia. Recientemente también hemos inaugurado una serie de caminos históricos desde los cuales también puede ser admirada Ronda, pero desde el exterior, no solamente desde el interior, viendo sus monumentos, sino también recorriendo su riqueza paisajística y sus murallas. Bueno, es un turismo que está ahora muy de auge, ¿no? Porque la gente le gusta también andar, recorrer esos caminos y vivirlo y respirar, ¿no? El aire que tanto necesitamos después de la pandemia. Efectivamente, eso viene un poco a recuperar no solamente lo que eran las murallas de Ronda y esos caminos para recorrer Ronda y visitar Ronda desde fuera, sino también por dar, como bien dice, aires nuevos a la ciudad, poder visitarla de una nueva perspectiva y también teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? Esos momentos COVID que hemos tenido, que nos hacían los aforos limitados y huir un poco de los espacios cerrados. Así que venimos a complementar esa oferta cultural con estos espacios abiertos para todo el mundo. Bueno, también tenemos que hablar de lo que es el turismo, lo vamos a hacer con Ángel, el concejal también de turismo, que nos hable un poco también cómo es promover y ayudar, ¿no?, a estas personas. Estamos hablando de los coches históricos. Y yo creo que para mi entender, ¿no?, porque muchas veces le hago entrevistas, ¿no?, y no todo el mundo, ¿no?, se presta pues a dar esta cultura, ¿no?, de estos coches, que es tradición de hace muchos años. Conservar un coche de estos cuesta mucho y no todas las instituciones pues ayudan, ¿no?, por ejemplo, hacer una concentración como la que se está haciendo hoy en Ronda, ¿no? Bueno, lo comentábamos hace unos segundos, ¿no? La verdad que para nosotros es un complemento a la belleza de nuestra ciudad, pues más si cabe, poder y tener para nosotros un privilegio, no es ayudar, es el privilegio de albergar esta colección de coches históricos que la verdad que está haciendo las delicias de todos los visitantes y además está enmarcada, cuando Leocadio me comentó la idea, dentro del Día del Turismo, de los actos que estamos celebrando hoy con motivo del Día del Turismo, que es el próximo lunes 27, pues lo estamos celebrando hoy en Ronda. Ronda is back, Ronda está de vuelta, los turistas vuelven a nuestra ciudad y nosotros pues no podemos estar más contentos, ¿no? Así que este día de hoy es un día que está lleno de actividades, de conciertos y de eventos que ponen de manifiesto todos los atractivos turísticos que tiene nuestra ciudad y en vez de hacer pues una gala del turismo al uso, hemos querido hacer una celebración. Estamos de enhorabuena porque estamos recibiendo visitantes a niveles de prepandemia, estamos en niveles de 2018, hemos tenido un verano buenísimo y eso es gracias a los grandes empresarios que se dedican al sector turístico como Leocadio, al cariño con el que trata pues a todos los visitantes y a la profesionalidad que dan y los productos de calidad en sus establecimientos. Así que hoy es un día de enhorabuena, aunque no nos acompaña el tiempo y está un poco gris, pero nosotros estamos radiantes de felicidad y bueno, ya ven ustedes cómo está esta plaza, ¿no? Y estábamos asustados con el mes de septiembre, pero he de decirle que hoy hay un 100% de ocupación hotelera en los hoteles de mayor capacidad y además pues que tenemos unas previsiones para octubre también muy buenas. Noticias, bueno, concejala, para cerrar el acto, también que le diría a todo el mundo para que suba aquí a esta ciudad tan bonita que es Ronda, que tanto queremos. Pues que vengan aquí, están por supuesto todo el mundo invitado a venir a Ronda. Ronda, pues como bien ha dicho el concejal de turismo, is back, está de vuelta, está aquí, más fuerte que nunca, más con más oferta que nunca y con todos sus empresarios pues dispuestos a ofrecer lo mejor para como complemento de esta gran oferta turística que tenemos aquí, oferta turística y cultura. Muchas gracias. Bueno, Corbacho sabe mucho de gastronomía y yo creo que ahora vamos a recrear un poquito la cultura gastronómica, ¿no, Leocadio? Bueno, Ronda es un, aparte de ser Ronda ya lo decimos, ¿no? Su gastronomía que tenemos en Ronda es algo especial, ¿no? Por ahí de una tradición de comidas y eso tradicionales dentro del modernismo de lo que hay existen, pero hay muy buena la relación de restaurante y eso, la restauración es una de las muy buenas restauraciones que existen, porque bueno, hay restaurantes como este mismo que estamos aquí, que tenemos aproximadamente unos casi 80, 90 años y por algo está aquí, ¿no? Porque están las cosas se hacen bien hechas, por esto se mantiene, ¿no? Yo gracias a Dios tengo desde la edad de corta edad con negocio en Ronda y no me he movido, porque me gusta Ronda por tus cosas, pero hay que trabajar mucho y saberlo hacer. Y así que, bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que hacéis día a día, que eso se nota luego en la ciudad cuando viene el turista. Muchas gracias por atendernos también y esperamos subir mucho, tener ocasiones para subir a Ronda con eventos que promovéis y son muchos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Y ahora un poquito de silencio, por favor. Tenemos aquí un matrimonio que para nosotros es un matrimonio algo muy importante. Este matrimonio lo tenemos aquí delante de don José Luis Arredondo, está con su señora, que él puso el granito y ella puso la incubadora. Y de ahí sacaron otro José Luis, que otra maravilla. Ese ya es. Y después tiene una señora, José Luis, hijo, que eso no se la merece porque lo que está sufriendo con nosotros y nosotros, en nombre de todos, tenemos que agradecerle a los padres de haberlo hecho y a la señora de aguantarlo. Entonces queremos que su padre y su madre vengan aquí y le hagan un regalito a su hijo, tan maravilloso que ha vivido. ¿Puede venir a dos? Que lo haremos mucho y que...